Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javi Samen. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar un formulario de acceso con HTML y CSS, totalmente desde cero. Bueno, el resultado final sería este. Si lo ven, es un poco atractivo. Tiene su usuario, su contraseña, vamos a escribir. Ahí está. Totalmente desde cero con HTML y CSS. Bueno, empecemos. Para ello voy a usar el editor de código Brackets y también tengo preparada ya una carpeta creada. Entonces lo que hago es lo siguiente, me dirijo a clic derecho y le pongo documento de texto y le cambio simplemente a index.html. Seguidamente creo también el estilo .css. Hecho esto, me dirijo a brackets, me dirijo a archivo, abrí carpeta y busco la carpeta que estoy trabajando, es esta, formulario. Tengo esto, abro el index y también abro estilo.css. Para que me sigan de manera correcta, les dejo en la descripción del video cómo descargar e instalar brackets. En el HTML escribo HTML2.5 y presiono tabular. Automáticamente se me carga la estructura de HTML. Lo que es el lenguaje le agrego en español. Y por último el título le agrego como, por ejemplo, acceso. Ahí está. Y voy a vincular seguidamente. Vinculo, entonces pongo link, presiono tabular. Y le escribo estilo.css. Y por último le agrego también el meta 2.vp. Es decir, para hacerlo responsive. Control S, guardamos. Ahora en el link voy a escribir un div llamado caja. Dentro de ese div presiono, escribo el signo mayor. Voy a escribir un formulario. Dentro de ese formulario va a tener un H1 con el nombre acceso. Acceso. Junto a ello, pero pongo más, va a haber input, el cual va a ser por 3. 3 input. Presiono tabular. Me carga este formulario. Entonces le pongo método post. ¿Está? El acceso lo va a escribir acceso. Control S, guardamos. Ahora en el input text. Normal, lo voy a dejar como texto. En el segundo voy a poner como password. Y en el tercero voy a poner como submit. Submit. En el primero voy a ponerle, por ejemplo, pathholder, voy a poner usuario. En el segundo también lo voy a agregar un pathholder. Lo voy a hacer contraseña. Y nos dirigimos en la parte izquierda inferior. Una especie de rayito. Le pongo un clic. Y se muestra en vista previa. Tengo este resultado. Ahora ya vamos a trabajar el estilo .css. Entonces digo, a este estilo le pongo un box sizing, border box, que tenga un margin 0 y también que tenga un padding 0. Control S, guardamos. Ahora lo que voy a trabajar es el body. Entonces digo, background, le voy a agregar un fondo, por eso he trabajado. Justo acá tengo un fondo, tengo este fondo. Ahora entonces digo background y le pongo background image. Le pongo un linear gradient RGBA. Le pongo 0,0,0,0.5. Seguidamente también le agrego un RGBA. De 0,0,0,0,0.5. Y por último le agrego una URL, el cual va a ser esta imagen, copio el nombre y le pongo acá, cierro, le pongo también un edge del 100 VH y por último que tengo un background sizing cover, o sea que la imagen se adapte en el texto. Vamos a ver el resultado, ahí lo tenemos. Ahora vamos a trabajar de forma un poco más. Le voy a acercar esto, le voy a reducir el tamaño para ver el resultado en pantalla mientras seguimos trabajando. Ahí está, tamaño de móvil, ahí lo tenemos, ese resultado. Ahora vamos a trabajar la caja. La caja le agregamos este div llamado caja, copiamos, me dirijo a esta manera y le agrego primeramente un white que tenga de 400 píxeles,
está. Text Align Center, que está al centro, el texto. Margin 0, auto. Ahí está. Se mantiene al centro si maximizamos esto. Lo tenemos justo al centro. Ahí está. Vamos a poner que tenga un left de 50%. Un top de 50%. Vamos a mandarle también un transform, translate, que tenga menos 50% y también 50%. Le agregamos también un position absolute para que se mantenga al centro. Ahora le vamos a agregar al fondo, por ejemplo, al fondo de la caja, le vamos a agregar un background, el cual va a ser RGBA, un tanto transparente. Entonces digo 128. 128, 128 y por último 0.3. Un padding de unos 10 píxeles. Por último le agregamos un border radius de unos 20 píxeles. Seguidamente voy a trabajar ya con los input. Entonces digo caja, input, abro corchetes, le pongo type, que sea primeramente con el text. Le voy a copiar porque se va a repetir prácticamente coma, y le pongo acá en vez de text le pongo password para trabajar con el password también. Password, abro llaves. Entonces digo primeramente un border 0 que tenga un white 250 píxeles, que tenga un background none, o sea no tenga color. Ahí lo tenemos, control S, guardamos. Que tenga un display block margin 20 píxeles, auto. Ahí está. Text Align Center. Que tengo un border 2 píxeles, solid, que sea de este color 0.69. Que tengo un padding de 10 píxeles superior y 10 píxeles derecho. Ahí está. Outline, que sea, que no tenga tampoco none. Y por último, cuando escribes acá, por ejemplo, que esté en negro, vamos a poner un color white. Un poquito más de tamaño, por ejemplo, font size, vamos a agregarle de 1.5 en. Tal vez mucho, 1.3 en. Ahí está. Que tenga también, por ejemplo, un border radius de unos 20 píxeles, mucho, 10 píxeles, ahí está. Y por último que tenga un transition de 0.3 segundos. Entonces voy a agregar el focus, por ejemplo, copio esto, lo pego y le agrego, por ejemplo, acá dos puntos, le pongo focus. Acá igualmente, dos puntos, focus. Y digo, cuando pasemos, se active la transacción y aumente el tamaño. Entonces digo, white, tamaño de 200, tiene 250 acá. Le vamos a agregar 30 más, 280 píxeles. Y que tenga por, cuando aumento, entonces cambie del border, color. Vamos a agregar, por ejemplo, un prompt. Control S y guardamos. Lo probamos, un clic. Ahí está. Seguidamente trabajaremos ya con el botón de enviar. Entonces hago lo siguiente. Digo, caja, input. Le pongo type. Que sea el submit. Entonces hago lo siguiente, pongo primeramente un display block, romper el flujo, le pongo un margin, auto, que se mantenga al centro, que tenga un padding de unos 20 píxeles, mucho, 10 píxeles, apropiado, que tenga un white de unos 100 píxeles, ahí está. Control S, guardamos. Le agregamos, por ejemplo, un color, un background, que sea
DE0C18, tanto rojito. Le pongo, por ejemplo, color del texto que sea white, y por último que tenga el border 0, pero sí que tenga un border radius de unos 10 píxeles. Ahí está. Por último le agrego también un font size, un poquito más grande la letra, de unos 20 píxeles. Ahí está. Tenemos. Y al momento de pasar el mouse, que cambie de color. Entonces copio esto para acá. Le pongo dos puntos y le pongo un hover. Al momento de pasar el mouse, quiero que tenga un background de un 0.69. Control S, guardamos. Ahí está. Ahora simplemente voy a cambiar este color, el cual agregamos también una clase llamada acceso. Si vieron, es esto. Copio esa clase, me dijo acá, y le pongo primeramente un color white y que tenga un font white de bold, o sea un poquito más de control S, guardamos. Ahora si maximizamos, tenemos el resultado final, un fondo, dentro de este fondo, justo en el centro, un acceso. Si escribimos, por ejemplo, Javier, y la contraseña, la que quieras. Ahí está. Totalmente desde cero, un formulario de acceso. Bueno, esto sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales si gustó. Y nada, chao.